es un día de limpieza, un día que todos los comerciantes, los productores, los estibadores nos ponemos a limpiar nuestra fuente de trabajo, nuestro lugar de trabajo, para que toda la población que venga aquí al centro de abastecimiento mayorista tenga la seguridad de que los productos que están aquí cuentan con todas las normas de inocuidad, con todas las normas de limpieza, los productos son frescos y todo está limpio. Aquí hay más de 4.000 comerciantes, productores, vienen productores de otras provincias a vender aquí, también vienen de otras provincias a abastecerse y llevar, por ejemplo, a San Ignacio, a la zona de la Chiquitanía, muchos vienen aquí a abastecerse de los productos que hay en los valles. Nosotros hacemos esta limpieza cada 4 meses. Nuestro alcalde, nuestro presidente del consejo, siempre han ofrecido mercados limpios y seguros, y eso es lo que queremos que la población sienta, que con certeza venga a comprar, porque aquí todos los productos, todo lo que viene aquí, está en las mejores condiciones de limpieza. El mercado se cierra hasta las 18 horas. Si los comerciantes y la fumigación se termina antes, abriremos antes, pero mayormente siempre hemos estado hasta las 6 de la tarde aquí. Esta noche, ya que hay feria, que vienen los productores de los valles, ya se abre a partir de las 6 de la tarde. Entonces ya vienen ellos a vender hasta las 6 de la mañana, los productores ya acabaron de vender y quedan ya los que vienen a hacer el comercio ya en sí aquí.